7 de la tarde, 40 minutos. El señor de la agonía en la Alameda, José Luis Pérez Cerón. Compañero, te dejamos. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, con tu cofradía del Rocío, y a trabajar para que mañana te lean los lectores del Málaga hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Nos vemos en septiembre. Efectivamente, allí estaremos. Gracias. Bueno, pues aquí decíamos está el señor de la agonía, Carlos Ismael Álvarez. Una bellísima cofradía en la calle. Sí, con una cuidadísima puesta en escena, una estética peculiarísima y una cofradía esperadísima en determinadas enclaves. Una cofradía que ha abierto nuevos caminos por calles insospechadas, por la que ya transitó primero y por la que después han ido más. Y yo estoy convencido que cuando ese adarve, ese muro de San Julián esté definitivamente rehabilitado, pues esa calle Arco de la Cabeza, toda esa zona de ahí, pues serán muchas las cofradías que prácticamente toda la que pueda pasar por ahí pasará. Y la primera que pasó, desde luego, fue Las Penas. Las Penas, cuya puesta en escena es incuestionable. Incuestionable. La puesta en escena, el cuidado de los detalles, el acompañamiento de la música con el trono, es una procesión cuidadísima. Hemos hablado mucho en estos días de cuando lo urbano se pone a disposición de los malagueños y cuando calles insospechadas, decías tú ciertamente, que iba diciendo calle San Agustín o volver a la calle Granada peatonal, y ¿quién nos iba a decir que con el arreglo, que necesita más arreglo, como ya ha dicho el ayuntamiento, de la Plaza de Camas, calle Fajardo, volver a calle Nueva? ¿Por qué volver? Porque ya se pasaba por allí. Todo esto ha hecho ver desde otra perspectiva a muchas cofradías. Claro, es que las cofradías fueron las que sostuvieron el centro de Málaga en los años duros y en los años malos. Y las cofradías son las que han sostenido barrios enteros. Y las cofradías ahora, y hablando de cofradías, es justo darle al César lo que es del César y a la cofradía de Las Penas lo que es la de la cofradía de Las Penas. Ha sido pionera en reinventar nuevos enclaves y nuevos calles que las procesiones pues prácticamente tenían olvidadas. Lo que tú has dicho de calle San Agustín, fue pionera la vuelta por Arco de la Cabeza y por el Muro de San Julián, y todas esas calles más tarde o más temprano se rehabilitarán. Y todo el que, insisto, todo el que pueda va a pasar por allí. Señor de la Agonía, en la Alameda principal. Estamos en 101 a las 7 menos cuarto aproximadamente, sí, dentro de poco. Vamos a continuar con una nueva invitada que tenemos en el set de 101, nos visita para contarnos cosas y para darnos ánimos, ¿no? Teresa Porra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para darnos ánimos también, ¿no, hija? Pues claro, hombre, además tenemos un día fantástico y no hemos estado pendientes de la Semana Santa. Del tiempo ni de nada, con lo cual yo creo que es mucho calor, eso es verdad, ¿eh? Una cosa es un poquito de calor y otra cosa ya lo que nos está cayendo esta semana. Sí, pero este año nos decía micrófono cerrado Carlos Ismael, y él vivir la Semana Santa sin el pellizco ahí en el estómago, ¿verdad? Tiene un encanto especial, es decir, estar trabajando y duro como se trabajan las cofradías sin ese pellizco en la barriga del tiempo y sin llamar al amigo que trabaja en el aeropuerto y a no sé quién que tiene una página de internet infalible de la NASA y a, ¿no? Entonces todo eso este año ha pasado completamente desapercibido. En eso lleva razón, pero el Mercadona con el agua de luego se está hinchando este año. Teresa es la responsable de fiestas y de servicios operativos en este último tramo de servicio operativo. El antes, el durante y el después, muy duro el trabajo que realizáis. Y además, no hay cofradía con la que no se hable que no tenga palabras de gratitud hacia este área del ayuntamiento. Bueno, yo creo que yo tengo que decirlo, de que todo es un conjunto, todo es un granito de arena de todo, y sobre todo de las propias cofradías. Yo creo que trabajan muy bien, hacen un trabajo durante, antes de la Semana Santa, muy concienzudo, muy estudiado y además de una forma exquisita, y la verdad es que eso facilita lo que es la labor que tenemos que hacer nosotros en, bueno, pues intentar pues que no haya nada, ni un obstáculo, ni cualquier problema que puedan tener cualquier cofradía que salga en su recorrido, y sobre todo, y lo más importante,
lo que ofrece las cofradías a la ciudad de Málaga, tenemos que decir, y lo hemos reconocido como el Ayuntamiento de Málaga, es mucho, es más de lo que nosotros como ayuntamiento en determinados momentos pues ayudamos pues a esos recorridos que tienen que hacer y esas salidas procesionales que tienen que hacer el día de su penitencia. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar todos a uno, arrimar el hombro todos y que esta ciudad pues sea referente a nivel del buen tiempo como lo tenemos ahora, que las playas además están llenas y a tope durante toda la semana que llevamos, y a partir de ahí pues intentar de que la gente pues que se divierta y además que bueno pues que esta semana sea inolvidable para la gente de fuera como por la gente de Málaga. Sí, y esto es de mi cosecha. La ciudad de Málaga se tiene que dar cuenta y los diferentes colectivos empresariales que se benefician de esta semana y deben agradecer mucho lo que las cofradías hacen, lo que las cofradías ponen en la calle, el esfuerzo que hace lógicamente el ayuntamiento, porque esta semana yo no he visto bar, por muy pequeño que sea, por muy escondido que esté, el domingo pasado por ejemplo, que no esté lleno, hoteles que están llenos. Eso tiene que tener una reciprocidad que creo actualmente no existe. Teresa, lo del domingo, más grande que nada, ¿no? Siempre con la cofradía de Milagros. Siempre lo hemos dicho, sí. Rafael, de que todos tenemos que ser uno y todos tenemos que poner el granito de arena. Y lo que tú has dicho, por ejemplo, pues lo hemos sufrido también en el tema del carnaval. Dice, oye, esto es un dame daca. Vamos a dar todo. En ese sentido. Son proyectos de ciudad, son realidades de ciudad. Efectivamente, son proyectos de ciudad y sobre todo los más beneficiados, precisamente la hostelería y la restauración de esta ciudad. Con lo cual yo creo que es importante y sobre todo también genera muchos puestos de trabajo, es verdad, y es importante pues que sea pues esto todo el mundo a una y para que todo salga bien. Pero no solo recibir, también hay que dar. Teresa, domingo, Cruz de Humilladero, tú eres concejala del distrito de allí, es tu niña, tu ojo derecho, humildad y paciencia, más ojo derecho después de lo que hicieron en el itinerario oficial que fue de antología. Bueno, yo creo que llevan trabajando, lo que siempre he dicho, llevan trabajando 16 años por un proyecto que el domingo pues, bueno, pues culminó en lo que es la entrada de la agrupación de cofradía y entrar en el recorrido oficial, pero ha sido un proyecto difícil, con muchos sacrificios de muchos, sobre todo de la propia junta directiva que conforma la propia cofradía y sobre todo pues en un barrio que de verdad ha estado ahí desde el principio y que la ha apoyado desde el principio hasta el fin. Bueno, pues ahora lo que tienen que hacer es lo que están haciendo, que es mantener pues ese espíritu de sacrificio que tienen para que su cofradía pues dio el domingo, como sabemos, pues esa entrada oficial donde todo el mundo le apoyó y todo el mundo la verdad es que se portó pues como se comportó con ellos como una buena entrada pues a ese recorrido oficial. Y lo único que tengo que decir que es, bueno, pues que ha aportado también a la Semana Santa su granito de arena. Yo creo que todos aportamos un granito y en ese aspecto pues ellos también han aportado su granito de arena que llevaban trabajando pues durante 16 años y los que le quedan. Porque no olvidemos, Carlos Ismael, que las cofradías, la mayoría de las cofradías son de barrio. Cuando Málaga era geográficamente de otra manera, urbanísticamente de otra manera, hoy tenemos el dato, por ejemplo, de Nueva Málaga, que nos echamos la mano a la cabeza cuando decían que queremos agruparnos. Cuando el primer año que se agruparon y salieron, nos echamos la mano a la cabeza más de uno y dijimos, ¡qué locura de tan lejos! Mire usted, esto ya ha cambiado mucho. Y ciertamente la vertebración de las cofradías en los barrios de las cofradías, es importantísimo. Es fundamental porque en los barrios es donde vive la gran masa de malagueños. Y si decimos que los malagueños somos cofrades, no podemos aspirar a que decir que son los malagueños que viven en el centro de Málaga, porque en el centro de Málaga, por razones de todos conocidas, pues no viven muchas personas. Entonces esa gente de la carretera de Cádiz, esa gente de la Cruz de Humilladero, esa gente de las Delicias, esa gente que son tan cofrades como nosotros y que viven la Semana Santa y a los que necesitan pues cofradías y las fundan y las hacen, y eso no hace más que demostrar que el fenómeno cofrade está vivo y como tal pues se reproduce. Bueno, es difícil andar por Málaga, Teresa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo te digo, bueno, Martes Santo y la verdad es que la gente, yo no sé si es el tiempo o la gana de Semana Santa o... Pero la verdad es que yo vengo desde la agrupación de cofradías de la zona de carretería.
Son las 8 de la tarde, Carlos Ismael Álvarez, que nos ha estado acompañando desde que estaba la Cofradía del Rocío aquí, para comentar también la bellísima estampa de las penas aquí, tanto del Señor de la Agonía como la de la Virgen de las Penas, espléndida la entrada en la Alameda. Bellísima, bellísima, como siempre. Volvemos a lo que hemos dicho, el cuidado por los detalles, una maravilla la Virgen de las Penas como cada año. Y ahora a verlas en esos sitios que nos descubrieron ellos. Ahora ya la gente se está dando codazo y está tomando posiciones en calle San Agustín, porque yo lo he visto allí algunos años y me consta que desde más de 2 horas antes hay gente situada en los enclaves estratégicos. Te lo confirmamos porque nosotros tenemos allí una cámara desde hace ya unas cuantas horas para buscar el sitio ideal para poder trasladar en directo el paso de la cofradía por allí. Sí, sí, son los que saben el lugar exacto donde quieren colocar la torre de la catedral para que se vea el Cristo delante. Es un público muy especial, muy cofrade y muy incondicional de la estética tan, tan cuidada y tan bella de esta cofradía en la calle. Carlos, muchas gracias y enhorabuena de nuevo por lo que ayer ofreció la cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, de la cara eres tú el responsable. Muchas gracias, yo quiero transmitir también no solamente la gratitud personal, sino la de la propia cofradía del cautivo, que está percibiendo, no solamente en 101 Televisión, sino en todos los medios de prensa y de televisión local de Málaga, pues ese cariño que en un momento particularmente difícil la cofradía necesita y que agradecen el alma. Carlos, gracias. A vosotros siempre. Siempre un placer estar contigo. Estamos con la imagen de la Virgen de las Penas, una parada en el camino en esta Alameda. Ha sido grandiosa la entrada aquí de tanto de la imagen del Señor como de la Virgen, con la banda sonando, una auténtica maravilla. Damos la bienvenida a otro de los amigos habituales que nos acompañan en las retransmisiones de 101. Clemente Solo de Saldívar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Expresidente de la agrupación de cofradías y también de la cofradía de la humildad. Días grandes, días sin pellizco en el estómago, días sin llamar al aeropuerto, desacostumbrado. Bueno, cada día muchísimo más tranquilo, pero también pendiente de lo que pasa en Málaga con nuestra Semana Santa, porque para mí es la semana mayor de nuestra ciudad. Sin duda alguna, la semana mayor y además con qué mimbres este año, con qué mimbres climatológicos, de gente. Hacía años que no disfrutábamos y todo parece indicar que va a seguir yendo por allí. Disfrutar plenamente de esta Semana Santa, porque hacía 9 años el pálpito era saldrá una, no saldrá otra, es hay borrasca, no hay borrasca. Siempre había una semana, hemos tenido por desgracia, semana siempre pendiente de un día a otro día, lloverá mañana, no lloverá, habrá traslado, no podrá haber traslado, pero gracias a Dios esta semana se prevé con sol y luminosidad todos los días, y la prueba está que cualquier calle, hay calles que yo he estado para poder venir aquí, hay calles que van a pasar cofradía dentro de 2 horas y hay esa misma calle está ya llena de gente esperando que pase la cofradía por esa calle. Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Esto es una alegría ver esta Málaga y provincia que usted representa, es una alegría verla con tantísima gente, tantísimos visitantes, ¿verdad? Pues la verdad que sí, sobre todo en una Semana Santa que por fin y definitivamente el tiempo acompaña. Se nos ha precipitado el verano justo con la llegada de la primavera, con la llegada de la Semana Santa. Yo creo que eso anima a todo el mundo a salir a la calle, anima a turistas a venir a última hora y por tanto más afluencia de público y más gente en las calles. Porque sí, es cierto, Elías, que en otros años el efecto llamada ha hecho mucho daño al turismo en esta época. Este año ha sido al contrario, el efecto llamada del buen clima ha hecho que tengamos los hoteles como lo tengamos. ¿Qué datos son los que...? Bueno, todavía... No solamente Málaga capital, sino la provincia sí, también. Van a ser datos mejores desde el año pasado, entre un 2 y un 3% superiores. Pero por las circunstancias que sean, el turista cada vez más reserva a ultimísima hora su viaje. Prevé que si el día siguiente hace un buen día de sol, es cuando lo organiza, ¿no? Por tanto, esperamos los días finales de la Semana Santa de una afluencia y rozar casi el 100% en los hoteles. Esto hacía tiempo que no pasaba, ¿no? ¿O ha pasado alguna vez? No, mucho tiempo, porque la Semana Santa, creo recordar, de los 2 últimos años ha habido inestabilidad meteorológica y aparte inestabilidad económica, por decirlo de alguna manera, ¿no? La crisis, ¿no? Y este año se empieza a notar un poquito más de movimiento económico y acompaña el tiempo.
que siga así toda la semana y que eso sea, bueno, el preludio de un buen año. Sí, porque además hay que decir que el atractivo de Málaga capital es obvio en cuanto a la Semana Santa, pero hay otros atractivos también, hay días para todo. Hay Semana Santa bellísima en Vélez, en Antequera, en Ronda, en la costa, y hay otros atractivos para añadir a eso. Usted puede ver procesiones y, por ejemplo, si puede, si ha llegado a tiempo, ir al Caminito del Rey. Pues sí, es lo que está de moda ahora, ¿no? Efectivamente, al final tenemos una provincia, desde el punto de vista turístico, que ofrece un producto perfecto. Un producto perfecto es un producto completo. Sol, playa, golf, cultura, el Pompidou, el Thyssen y el Caminito del Rey también, ¿no? Se nos han desbordado las previsiones. Son 60 y tantas las reservas que hay hechas. Hasta junio están completas las reservas. Y bueno, estamos saliendo en toda la prensa internacional. Málaga está sonando fuerte y yo creo que es un motivo de alegría. Y era hora lo del Caminito del Rey, ¿eh? Rey, mira que son 98 años después. ¿Qué dice la gente que no es monárquica? ¿Qué? Que no es monárquica y están deseando pasar por el Caminito bueno, del Rey. Que digan eso, que digan eso. Pero ciertamente que ahí puso mucho empeño desde su llegada en Diputación en terminar de arreglar el Caminito del Rey, porque era un desastre cada vez que se decía vamos a terminar, sí, no se terminaba nunca. Se inauguró hace 98 años exactamente. Y hace 25 se empezó a hablar de rehabilitarlo, ¿eh? Que se dice pronto. Y en estos 4 años hemos conseguido darle el impulso definitivo para que se ponga en marcha y en un añito se han hecho las obras. Y cuando hay voluntad e ilusión, las cosas salen, creo yo. Tenemos ahora mismo todos los elementos, tanto en Málaga capital como en la provincia, para que el destino Málaga, que tiene, bueno, tiene la importancia que tiene, yo creo que la crecida va a ser más impresionante de lo que incluso podemos ver desde fuera. No sé, a mí me da la sensación de que Málaga está pegando, pero va a ser una crecida impresionante. Tradicionalmente siempre ha sido así. Las crisis Málaga los ha pasado mal y las salidas de la crisis Málaga ha sido la primera que ha salido y con mejores resultados, ¿no? Estamos saliendo, vamos a ser la provincia que más tire de la recuperación. Somos la provincia que más crece en el conjunto de nuestro país, por ejemplo, en afiliados a la Seguridad Social en el año 2014, que eso es actividad económica, ¿no? 2015 va a ser un buen año y Málaga lo va a notar especialmente, yo espero que lo note realmente en el empleo, ¿no? Esa es la clave, ¿no?